Entonces, ¿qué? No me puedo resistir. Maximum Squad, Abel está fatal por la respuesta de Unai cuando le pidió salir justamente ayer. ¡Esto fue lo que pasó! Me lo tengo que pensar. Pero... ¿eso es un sí o es un no? ¿Pero? Se ha ido súper picada. ¿Qué acaba de pasar? Vale, estoy literalmente flipando. ¡Está enamorada! ¡Casa! No me puedo creer que Abril haya pedido salir a ese cero tío a Unai. Voy a hablar con ella y se va a cagar. Pero cuál, hoy seguro que se va a liar 100%. ¡Arta, arta! Pero, Ari, Ari. ¡Déjame hablar con Abril! ¡Hostias! Yo creo que se va a liar un montón ahí dentro. ¿Qué quiere? ¿Tú crees que está bien lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Sabes que te vas a quedar sin amigos, ¿no? Se va a liar aquí, Maximum Squad, ya vas hasta el final. ¿Pero de qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Pues de la luna, ¿qué va a ser? A ver, en realidad Unai no ha hecho absolutamente nada. Hablando de Unai, vamos a hablar con él, a ver si le gusta abrir, no le gusta abrir o qué es lo que ha pasado. Vale, o sea, acabas de venir por acá y ahora me estás hablando ya de Unai, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes celos o algo? No, no tengo celos, solamente quiero decirte que te vas a quedar sin amigos, así que vas a quedar sin amigos y además no te va a querer y Unai aún menos. Pero voy a dejar de ser tu mejor amigo. ¿Pero por qué? ¿Pero qué te he hecho? Pero a ver, es que Unai, no entiendo, Unai, ¿qué te ha hecho? Que me estás cambiando por el chico ese que no conoces de nada, además. No, no te estoy cambiando, guapa, no te estoy cambiando, es otra cosa. Hombre, guapa, estoy en el chico ese, desde luego que no. Que ya, Ari, que no. ¿Que ya de qué? ¿Ya de qué? Es que no te entiendo. No entiendo tu manera de pensar. No, yo sé que tú eres pequeña, que tú eres muy pequeña, pero nosotros nos llevamos un año. Yo también soy pequeña, ¿sabes? Ah, vale, pero. Ah, pero a ver, Ari. Además, no, ni Ana te va a querer, ni Unai te va a querer, ni yo te voy a querer. Ni nadie te va a querer, porque en esta casa las cosas están rápido y además que te tiene prohibidísimo enamorarse de las chicas, o sea, de mí y de bueno, ti. Bueno, lo has hecho en la casa. Con otras personas, ¿eh? Bueno, pero hasta no se lo había prohibido. Con el bueno, de ya está, ¿sabes? Ari, ya está. ¿Sabes qué pasa? Que me voy. Voy a tomar aire un poquito, que no hace falta. Shh, Maximus, ¿cuánto tiempo está ahí escuchando música? ¿Pero qué está escuchando? No sé, vamos a verlo. 3, 2, 1. ¡Hurra! Ya acabamos de filtrar el estribillo de Somos Cracks en TikTok. ¡Los chavales! Ir a TikTok rápidamente, Maximum Squad, porque ya acabamos de filtrar el estribillo de la canción que ya sabéis que sale justamente el día 8 viernes. O sea que queda nada, chicos. ¡Ya tengo! Te tenemos que preguntar una cosita, Unai. A ver, Brad. ¿Qué pasa con Abril? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cuál es tu respuesta a la pedida de mano? ¡Di la verdad! A ver, lo primero, quedaros hasta el final del vídeo porque se va a liar. Segundo, darle like. Y tercero, suscribiros al canal. ¡Muy bien, bravo! Mi hermanita, mira qué guapo con el pelito, que ya todas me lo estáis empezando a decir. No, es que ahora es muy guapo, no sé cuánto. ¡Callaros ya! ¿Qué va? ¡Pero déjalas! Vale, tranquilo. A mí lo que me importa, ¿te gusta Abril o no? Bueno, es que, pero tengo que decirlo aquí en cámara. ¡Tienes que decirlo 100% en cámara! Sí, Brad, lo siento mucho, pero la gente lo quiere saber. Es que ayer dejaste la chuche en la boca de absolutamente todo el mundo y ahora la gente lo quiere saber. Pero es que me da un poco de cosa aquí enfrente. ¡Confiesa, dilo! ¡Sí o no! ¿Te gusta sí o no? Es muy fácil, ¿eh? ¿Es mona o no es mona? Sí. ¡Ah! ¡Eso es un! Yo creo que un... ¡No! ¡Es que no lo sabemos! Y ahora viene la buena pregunta. ¿Te gusta Abril o no? A ver, ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Lo siento, es que aquí la confianza de los chavales. ¡Dímelo! ¿En serio? Sí. ¡Te mato! ¡Qué pasa! ¡Te mato! ¿Qué pasa?
pasa? Te voy a matar, ¿eh? Te he dicho la verdad. Te voy a matar. No podía decirte otra cosa, es la verdad. ¿Qué ha pasado? Dímelo, sí, no, ¿qué ha dicho? Igual, macho. Quedaos hasta el final del vídeo, Máximo Squad. Pues que ahora no sé qué hacer, porque es que no está Natalia para que me dé un consejo lo que sea sobre una y tal, pues ahora estoy un poco indecisa, porque claro, es verdad que Ari se ha enfadado un poco conmigo y yo tampoco quiero que se enfade conmigo porque es mi mejor amiga, e entonces al fin y al cabo pues me sabe mal por ella y tal, pero claro, también tengo que pensar por mí, pero claro, es que no sé qué hacer. Además que Arta también se enfadará conmigo, porque como dijo que no nos podíamos enamorar de Unai, pues claro, pero es que es muy guapo, ¿sabes? Es que tengo tantas cosas en la cabeza, tío, que ya no sé ni qué hacer. Máximo Squad, ahora mismo Guille va a ir a hablar con Abril. ¿Yo solo? Sí, tú solo. ¿Por qué siempre yo solo? Porque sí, porque es lo que hay. No va a ir obviamente Unai contigo. ¿Tú solo? ¿Tú solo? Vale, y yo y Unai vamos a ir a hablar con Ari, ¿vale? No, con Ari no. ¿Pero por qué con Ari? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Me cae mal! ¡Ya, me quieres aquí, te cae mal! ¡No, tío! ¡Tenemos que hablar! ¡No! ¡Tenemos que hablar! ¡No! ¡Tenemos que hablar! ¡Que no! Porque ahora mismo te va a odiar el triple. ¡Que no! ¿Pero qué está pasando? ¡Que me da igual, que no! ¡Que no! ¡Tú te vienes conmigo y punto, pelota! ¡Vamos a ir a hablar con Ari y punto! Bueno, el tema de Abril creo que va a estar muy complicado. Así que quedaos hasta el final del vídeo y dicho esto, ¡yo me voy a hablar con ella! Ahí se va a liar una gordísima, ¿eh? Buah, ya ves, es que... A ver cómo está, ¿verdad? ¿Pero tú tienes ganas de verla o no? Sí. ¿Eh? Tío, pero la sonrisa de la cara de salir, por Dios, por favor, tío. No, va, vamos a hablar con Ari, que tengo una cara tan espantosa. Como tú le das papá. Ari, te lo juro que te como. Y mira, ¿ves el hueco del ascensor? Sí, pues te voy a tirar por ahí de cabeza. ¿Por qué? Sí, es lo que hay. Me cae mal, ya está. Ay, vamos a hablar con Ari, espero que no se llegue hasta el final. Solamente quedan dos días para el instituto. Tío, jolín. Y comienzas el instituto, pero bueno, Máximo Squad, antes de ir a hablar con Ari, tanto yo como Ari, porque se va a liar pardísima. Lo que pasa, Máximo Squad, es que quedan solamente dos días, al menos justamente aquí. Ponedme en los comentarios qué día empezáis para empezar el cole instituto. ¡Qué emocionado que estoy! ¿Tú no? No. Empieza el instituto, primer año de la ESO. La verdad es que las cosas se empiezan a poner difíciles. Y también mira quién ha llegado, el rey de los reyes, el rey del mambo, el Maximiliano, Máximo, Maximísimo Max. Y ya sabéis que este año la máxima vuelta al cole va a ser muy pero que muy divertida, porque vais a venir junto conmigo al cole. Tenemos absolutamente todo en harta moda. Mira, mira, los estuches están guapísimos. ¡Guau! Las mochilas están guapísimas. Sí, efectivamente, Máximo Squad, las Máximo mochilas, ya sabéis, con el logo de Vivir al Máximo. Y también hay otra que es justamente la de Max y Arta. Y la Máximo, gente, está chulísima, pero que chulísima, chulísima. Puedes ordenarte absolutamente todos los deberes, los exámenes, los cumpleaños de tus amigos. No te vas a olvidar de absolutamente nada. Envíos 24 horas, primera línea de la descripción. Bueno, vamos a hablar con Ari. Ahora sí que sí, se va a liar. Pues cara, no sé qué hacer, madre mía. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás aquí abajo sola? Bueno, pues es que estaba pensando y a ver si tú me puedes ayudar. Ya ver, ¿en qué te tengo que ayudar? ¿Le gusta Unai o no? Pues... A ver, yo esto no lo sé, no he hablado con Unai. Yo creo que sí, porque, bueno, antes he estado con Arta y con Unai y le hemos estado haciendo una pregunta sobre ti. Y no nos ha dicho que sí, pero tampoco nos ha dicho que no, pero ha dicho cosas buenas de ti. Joder, tío, pero es que Arta seguramente que ahora me odia y no va a querer hablarme, y ni Ari tampoco, porque hace nada, hace mucho, pues a ver. He discutido y no quiero, tío. Sí, a ver, Ari yo creo que está bastante enfadada, que no sé por qué, pero está muy enfadada contigo. ¡Hombre, mira! ¡La Ari, la pringada esta! ¡La pringada dice! Habla, o sea, no puedes hablar algo que es menos que algo, o sea, no puedes. ¡Cállate, venga, venga! ¡Te está llamando enano, Unai! ¡Díselo! A ver, enano eres, lo siento mucho. ¡Díselo, Unai, díselo! ¿Sí? ¡Madre mía, madre mía! Bueno, en fin, dejémoslo, porque aparte de enano es... cortito. ¿Te puede decir que quiero hablar con ella solas? ¿Cómo? ¡Vete, vete, vete! No, yo no quiero hablar con ella solas. ¿Qué? ¡Cállate, tú! ¡Que no quiero compartir respiración con esta persona tan... asquerosa! No, ¡madre no, mía, que... madre mía! ¡Que no quiero! ¡Madre mía! ¡Qué chica, madre mía! ¿Quieres hablar con ella solas? Es que quiero una conversación con ella porque me está cansando. A mí me parece perfecto. Ya, a mí también. Vámonos. Demasiado. No pasando absolutamente nada, Máximo Squad. Madre mía, que hasta el final del vídeo se va a liar por el mismo. Suscribiros aquí ahora que es totalmente gratis. Ya sabéis, Somos Crack sale justamente el día 8. La vamos a romper. Ir a TikTok para empezar a hacer la coreografía, porque vamos a estar viéndoos, dándoos likes. Y aquí se está liando una parda. Vamos abajo, vamos a ver qué es lo que pasa con Abril. A ver, también te tengo que decir algo.
Antes Unai le ha dicho algo a la oreja que yo no podía escuchar y era algo de ti. Y se ha puesto, bueno, se ha enfadado un montón Arta. Entonces no sé qué le ha dicho, no sé si le gusta o no. Es que tampoco quiero que Arta se enfade conmigo, ¿sabes? Porque a mí me sale mal también. Pero a ver, Guille, ¿qué puedo hacer? Porque ahora me da miedo acercarme a Unai, porque puede pasar cualquier cosa, se puede enfadar algo más. Y pues no. Unai, yo creo que también le gustas, pues le puedes dar un beso y entonces ahí sabemos si le gustas o no. Si él te da un beso, es que le gustas. Y si no te da un beso, pues es que a lo mejor no está preparado o que no le gustas. ¿Te gusta a mí o la estás utilizando? ¡A ti no te interesa! La estás utilizando, o sea, está visto, pero más que visto. ¿Qué dices, Blanca? A ti no te interesa. Viendo tu gusto y yo creo que la estás utilizando, ¿eh? Guille, ¿qué hacemos? ¿Le robo un beso o qué? A ver, eso depende de ti. Si te atreves, pues sí, dale un beso. Pero si no te atreves porque no estás preparada, pues no. Es que yo quiero, pero a la vez tengo un poco de yuyu. Porque no sé si me puede dejar en ridículo delante de todos. Y la verdad que eso da mucha vergüenza. A ver, yo creo que no te va a dejar en ridículo y que te lo va a dar. Lo único que no sé si Arta, pues le va a sentar bien ver cómo os estáis besando aquí en casa. Porque al final es su hermano, tú eres su amiga, es que no sé, es un poco bastante raro. Guille, me estoy volviendo loca. ¿Entonces qué hago? ¿Le doy un beso o no, Guille? Eso depende de ti, piénsatelo y a ver si tienes ganas, pues dáselo. Y si te da miedo, pues no se lo des aún y esperad un poco más de tiempo. Buah, Guille, tío, no sé qué podemos hacer. Un abrazo. ¿Pero por qué me das un abrazo tan fuerte? Perdóname, Arta, por favor, perdona, perdona, perdón. ¿Por qué te tengo que perdonar? Bueno, perdón, perdón, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué te tengo que perdonar? Al final, ¿tú qué con Unai? Bueno, nada, no pasa nada. Situación bastante, pero que bastante difícil, Máximo Squad. Que Arta, no sé si hablar con Unai, pero es que Ari me odia. Ya, la verdad es que Ari y tú, vamos, os habéis empezado a discutir que hemos flipado yo y Guille, ¿sabéis? No me odias, ¿no, Arta? No, Abril, yo no te odio. La verdad es que me parece un poco pirada que Unai esté ahí contigo. ¿Cómo que ahí? Bueno, yo me entiendo, pero pensándolo por otro lado, yo prefiero que esté contigo así. Os puedo controlar, puedo ir viendo lo que estáis haciendo en cada momento antes de que se líe con alguna chavala de clase, porque ya te digo yo que solamente quedan 2 días para el instituto, Máximo Squad. Y yo creo que ahí en el instituto Unai va a ser el rey de las chavalas. ¿Qué hablas? ¿Te pones celosa? No. Incómodo tu reincorporación con Unai, porque tú no has hablado con Unai, ¿no? No. ¿Desde lo que pasó ayer? No, la verdad es que no. Fua, pues fastidiado el tema. Vamos a ir a probar unas gelatinas de Doraemon y mientras que las estáis probando, pues os vais distrayendo, vais un poco hablando, ¿vale? Porque si os metéis ahí en una habitación y empezáis a hablar, pues yo creo que los dos estaréis súper cortados, ¿sabéis? Pero si estoy yo y tal, y después ya os dejo a solas y esas cosas. Hombre, es buen plan. Yo también tengo gelatinas. ¡Tú no, Guille! Pues se está liando un montón. Abril ya está en el sofá donde vas a probar las gelatinas. Así que vamos a entrar. Porque no me gusta. Chicos, ya está bien. Estás muy pesada. De discutir. Ah, te relajas. Cállate ya, tío. Ah, que me calle encima. Vuelve a decirme algo. Cállate. Ya está. No hace falta pedazos. ¿Cuánto? Sí, yo salgo. Venga, vámonos. Mira, ves, te está diciendo que te vayas porque sabe que he ganado. Cállate, tío, qué pesada. Tira para afuera, ¿no? Vámonos. Madre mía, qué pesados, tío. Pues bueno, chicos, os tengo ya aquí reunidos. Os podéis mirar a la cara. Qué incómoda es esta situación. ¿Vais a deciros algo? No sé. Saltaros un poco, ¿no? Un poco.
Pero bueno, va, vamos a hacerlo un poquito más divertido para que vosotros también os soltéis entre vosotros. Y es que vamos a probar estas gelatinas que vienen justamente dentro del Doraemon, que viene directamente desde Japón. Mirad qué auténtica chulada. Son muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas gelatinas. Para que veáis que son 100% de Japón. O sea, esto me lo han traído. Y la verdad es que como yo no entiendo japonés, pues no entiendo qué sabores son. Pero yo creo que deberán de estar bastante buenas. ¿Los probamos? Sí, ¿sí? ¿Lo probamos? Venga. Vale, hay uno naranja, uno rosa y uno amarillo. ¿Quién quiere cuál? Yo rosa. ¿Vale? Yo. El amarillo y a mí me toca el naranjita. Venga, pruébalo tú, tío. Vale. Madre mía. La tomas primero, pero lo guapo primero. ¡Oh! Venga, chaval, espabila. Vale, es una gelatina normal, vale. Así que pruébala, va. ¿Oh? Está buena. ¿Está buena que sabe? A fresa. ¡Vamos! Qué raro, una gelatina blanca sabiendo a fresa. Mirad, es que es totalmente blanca, sabe a fresa. Los japoneses están locos, tío. Venga, Abril, ahora te toca a ti. Venga, Abril, vamos. Vamos. Vale, ahí está la gelatina. Uy, qué torpe, ¿no eres, Abril? Es que no puedo abrirlo. Venga, va, ayúdale tú, venga, tío. Ojo el chaval, ojo el chaval. ¡Tío! Ahí, 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 bien. Estoy fuerte yo, eh. Está fuertísimo. Vale. Está bueno. ¿A qué sabe? A limón. ¡A limón! ¡Yo quería la limón, tío! ¿Esta fresa? ¿Este limón? ¿La mía? Yo creo que va a ser naranja por el color. Puede ser que sea naranja. ¿Está más amarillento? Sí, este es un poco más raro. Así que vamos a abrirlo. Hola. Vale, así que 3, 2, 1, ya. Ahora tengo que entrar, ¿eh? ¿Está bueno? ¡Está buenísima! ¡Qué bueno me está esto! ¡Me cago en la leche! ¡Sabe como a mandarina! ¡Ay, qué bueno, macho! ¡Aquí está bueno! Buenísimo. Sí, está bueno. Pero bueno, bueno sería que, no sé, os deis un abrazo, reconciliéis, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! ¡Ah! Bueno, yo ahora vengo. Vale. Adiós. Hola, ¿qué? ¿Abracito qué? Te ha llamado guapo varias veces, te ha dicho que está fuerte. ¿Qué más quieres? Que soy guapo y fuerte. Vale, vale, eso no lo discutimos, pero... ¿Tú qué vas a hacer? No sé, es que ella también es muy guapa. Vale, pero entonces ¿qué? Es que no sé. O sea, estás rayada porque sí. A ver, te puede gustar, pero a ver, no te gusta. O sí. Te raya, ¿no? Sí. O sea, es, sí. Eso es lo que te pasa, ¿no? Sí. En plan, rollo típico que me gusta, pero no sé porque me raya que... pero... Es como que me gusta, pero no me gusta. Es una cosa es que un poco también rara. Ari está por medio. Y... Claro, es que... estoy yo también por medio. Yo, al final, a una de mi brat lo entiendo. A ver, es que me parece guapa, pero... Bueno, a ver, hoy hablaré con ella a solas. Así que ya está al final del vídeo. La verdad es que aquí se va a liar una tremenda. Se está liando un montonazo ahí arriba. Estoy escuchando el chiquillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy contenta vienes tú! ¡Muy contenta vienes tú! ¿Qué me ha dicho guapo? ¡Y me ha dado un abrazo! ¿Quién? ¡Una vez! ¡Te ha dicho guapa! ¡Sí! ¡Sí, me ha dado un abrazo! ¡Ey, vamos, vamos! ¡Ya os habéis dado un beso! ¡Bueno! ¿No? Eso no. ¿Y entonces qué? ¿Te ha dicho guapa? ¿Te ha dado un abrazo y algo más o no? No sé, como que me ha mirado así súper mono, me ha sonreído. ¡Qué bueno! O sea que tú lo has visto bastante, bastante pillín contigo. Abril, ahora es el momento de que subas y le des un fucking beso. Pero ¿cómo le voy a dar un beso? Que no, que me da mucha vergüenza que me dé el primer beso. Ya, pero si te ha dicho guapa. ¿Y tú crees que le gustas? Que yo también lo creo, ¿eh? Muchas risitas se le escapa una y cuando hablamos de ti. Bueno, ¿qué hago? Es que no sé si darle el beso o no, porque a mí me da vergüenza, tío, que es mi primer beso y yo encima va a ser con una. A ver, le tienes que robar el beso. Cuando menos se lo espere, pues haces la... Él hace el beso y él se va a quedar como flipando. ¡Wow, wow, wow! Y ahí veremos si le gustas de verdad o no. Pero yo creo que sí. Ya, Ricky, pero la cosa es que yo no lo puedo hacer delante de Ari, no lo puedo hacer delante de todo el mundo, porque tú quieres que luego aquí me echen la culpa, Ari se enfade más conmigo. Sí, Ari, pero tienes que pensar una cosa. ¿Qué prefieres? ¿Que Ari se enfade y le des un beso a Unai? ¿O que Ari siga enfadada porque ya está enfadada?
y nunca le des el beso a Uray. Vale, pues no sé, voy a darle el beso, pero es que... ¡Sí! ¡Un beso! Pues Abril, voy a reunir a toda la Máximo Squad para que vea cómo le robas un beso a Uray. Así que, ¿estás preparada? Sí. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hombre, Lari! Bueno, nos hemos reunido justamente aquí todo el mundo. Yo la verdad es que no tengo ni idea para qué me han llamado. No tengo ni idea de absolutamente nada. A ver, yo creo que hay una cosa muy importante que tiene que suceder. Así que yo no voy a decir nada y que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué dices? Yo no puedo decir nada más. Yo aquí no te pinto nada, yo estaba tranquilo. Yo estaba en plan ahí chill. Me han dicho, no, es que ahora te tienes que venir, no sé qué, no sé cuándo. Ya me vengo aquí con vosotros. Creo que Abril tiene algo que contarnos. Verás. Sí. Vale. Entonces, ¿qué? Un año por resistir. Y Máximo Squad, si queréis saber cómo Abril le ha dado un beso, ¿qué es lo que ha hecho Ari? La reacción de Ari, si le ha metido un puñetazo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo tenéis toda la primera línea de descripción. Ir corriendo porque literalmente vais a flipar. Primera línea.